Saludos, gente, saludos. Espero que se encuentren bien. Segundo, ¿verdad? Estoy haciendo unas pruebas aquí. Como todos los domingos, ahora vamos a estar live. Yo no sé, ¿verdad? Todos los que hacemos streaming, pues yo estuve un tiempo alejado. Y ha cambiado tanto. De hecho, llevo más de una hora tratando de conectarme, tratando de que todo funcione. OBS no me quería reconocer algunos algunos equipos. Yo no tengo idea de qué está pasando. Pero seguí insistiendo y dije, no me voy a quitar, voy a hacer el live. El live hoy va. No importa qué. Y si encuentro algún problema en este live y nos desconectamos por alguna razón, usted no se preocupe que vamos a volver porque yo voy a seguir insistiendo. Voy a mí. Saludos a todos los que a todos los que se están conectando, a todos los que se conectan todos los domingos. Bienvenidos a un stream más de Los Lunáticos. Hace algunos días recibimos todos la noticia de que hay una sexta versión de esta franquicia, una sexta entrega de la franquicia de Far Cry. Y yo no sé ustedes, pero yo me emocioné bastante. Yo he sido fanático de esta franquicia durante muchos, muchos años. Recuerdo que el primer juego de Far Cry que jugué era mucho antes, creo que era el PlayStation 3, si mal no me equivoco. Y fue fue Far Cry 3. Y luego de eso he tenido todos. Sí hay algunos que fueron como que no tan buenos. Y se pueden considerar un fracaso. Sobre todo Primal. Primal para mí pues fue una decepción en muchas cosas. No dejó de ser un juego entretenido. Yo como quiera lo jugué. Como quiera le dediqué bastante tiempo. Pero tenía sus issues. Y después obviamente salió el 4. Digo, primero salió el 4. El 4 pues fue. La historia fue bastante buena. Obviamente luego salió el 5. El 5 pues no era. La historia pues no era tan llamativa como este, por ejemplo. O como el 4. Si era un juego entretenido. Después salió The New Dawn. Que eran dos chicas los personajes que se utilizaban. Y realmente con todo y lo difícil que se le hizo a la franquicia de Far Cry recuperarse de un juego tan bueno como este, como la versión 3. Siempre fueron juegos entretenidos. Pues yo dije, para el próximo stream voy a aprovechar y voy a jugar Far Cry de nuevo, ya que recibimos esa noticia y ese trailer que salió que nos dejó a todo el mundo con los pelos de punta. Y que mejor que jugar esta versión, que por lo menos en mi opinión, dígame usted qué opina en los comentarios, pero por lo menos en mi opinión, este es el mejor Far Cry hasta ahora. Si usted opina diferente, confianza, lo puede dejar en los comentarios. Así que vamos a estar jugando aquí un ratito. Bienvenidos a todos los que se estén conectando. Me dicen si se está escuchando bien. Obviamente, como les comenté al principio, pues he tenido mis issues hoy con OBS. Pero vamos a hacer el stream. No importa qué, vamos a hacer el stream. Así que nada, vamos a comenzar. Me dicen si se escucha bien, porque quiero que para las personas, para el beneficio de las personas que no han jugado este juego,
Escuchen la historia, escuchen lo complejo que empieza este juego. Este juego empieza con un hype súper, súper fuerte. Que vaya hoy, no estoy 100% seguro. Pero este juego estuvo en $2.99 hace poco en el PlayStation Network. En la vida tú le das una patada a una palma y cae el coco. En la vida pasa eso. Eso no es real. Una de las cosas que me gusta de ese personaje es que de verdad está loco. Y sobre todo, mucha gente encontró un parecido físico y con una cicatriz que tiene en la cara con el niño que sale en la versión, en la entrega número 6 que acabaron de anunciar el trailer. Todo el mundo pensó que era la misma persona. Yo no creo que tenga relación una cosa con la otra. Es pura casualidad esa cicatriz. Yo no sé si reconocen al actor que está haciendo este personaje, pero sale en la serie de Breaking Bad y sale en Better Call Saul también. Darle un poquito de background de la historia. Jason es una persona común y corriente, el que tiene conocimiento militar es su hermano, que es el que está ayudándolo a escapar. Pero no les voy a contar, no les voy a contar para beneficio de aquellos que no han jugado el juego. Si no han jugado el juego, se están perdiendo un juego súper bueno. Jason es el personaje que nos va a tocar usar durante todo el juego.
Embarrado. Yo no me acuerdo en qué lugar del mundo se da esta historia. Vamos a ver cómo podemos esquipear esos tutoriales, porque sinceramente pues ya yo los conozco. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el juego, sobre cómo se juega, me puede dejar el comentario en confianza. Saludito a todos los que se estén conectando. Bienvenidos, bienvenidos. Me dicen si el juego se escucha bien. Ahí está, ahí está. Primero. Okay. Okay. I'll do my best. Esto es bien poco real que uno esté tratando de escapar de un lugar así, que nadie te vea. Bien difícil. Sobre todo con lo lento que se mueve el personaje de Jason. Saludito a todos, gracias por pasar este ratito este domingo con nosotros. Estamos jugando Far Cry 3, esperando que salga la sexta entrega, que solo con un trailer que zumbaron, ya, por lo menos yo que soy fanático de la franquicia, estoy bastante, bastante emocionado. Sorry que no les avisé que esto iba a pasar. Ahora esto se va a poner intenso. Greg,
Ahora esto se puso intenso. Ahora esto se puso intenso. ¡Corre! ¡Corre! Ahí fue. Esto va a dejar una marca de seguro. Ok. Tengo que seguir corriendo. Ahora. Oh shit, me caí. Ah. Me caí. No puede ser. Pensé que había brincado. Esto pasa. Vamos a ver que no pasó. Seguimos corriendo. Pone que brinque. ¿Eh? ¿Brinqué? ¿Qué pasó? No, me tengo que encontrar un oso. ¡Ay! Oye, oye. Fun, no one. Nunca entendí por qué no cogí el cuchillo. Era una excelente opción coger el cuchillo. Ahí va. Y todo eso era solo la presentación del juego. Solo la presentación del juego, para que usted sepa. El juego número 4 es bien parecido. Usted se va a dar cuenta si los juega ambos. Obviamente son personajes diferentes, son personas diferentes, historias diferentes. En la versión número 4, el personaje que uno utiliza es el hijo del tirano, que es el que hay que al final tomar la decisión si matar o dejar ir. Así que no le puedo dar más spoilers. En este caso, ellos eran un grupo de turistas, entiendo que eran 4 o 5, si mal no recuerdo, y son secuestrados. Jason es el único que sale con vida. Y obviamente ahí cuando caemos en el río, pues hay unos locales que lo encuentran y lo ayudan. Okay.
Ese cuchillo va a ser bien útil durante todo el juego. Les voy a explicar ya mismo el porqué, solo para beneficio de los que no han jugado ninguno de las entregas de Far Cry. Saludito a todos. Vaya. Nice. Vamos a ver aquí qué hay en especial. ¿Cuánto dinero tengo? No sé cuánto dinero tengo. Ah, no me acuerdo, solamente puedo comprar esto. Todavía no tengo nada. Lo que tengo es ese handgun, no tengo cómo customizarlo. Pero mientras va pasando el juego, pues vamos a ir desbloqueando armas y encontrando cosas. Este es el personaje principal. Fíjate, me sorprende un poco porque este juego, al ser un juego viejo, parece que, digo, no creo que lo remasterizaran. No estoy 100% seguro. Esta versión yo la encontré en especial en el PlayStation Network, y estaba en $2.99. Me sorprendió el precio, obviamente lo aproveché. Olvidado lo lento que es el enemigo. Esto yo encontré un bala. En estos juegos tienen algo, la manera en que tú te
te manejas dentro de la historia, dentro de lo que ocurre, dentro de lo que pues poco a poco va desbloqueando. Es básicamente la misma, son historias diferentes, son personajes diferentes, pero en teoría, una de las cosas que le han criticado a la franquicia es que pues se juegan igual. Aquí, pues no solamente, o sea, aquí lo que estamos haciendo ahora es tratando de desbloquear ese Radio Tower. Obviamente, mientras vas desbloqueando los Radio Towers, la comunicación es muchísimo más fácil en la isla. Vas desbloqueando áreas en el mapa que mientras el Radio Tower esté bloqueado, pues no vas a poder ver. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es con los animales. Ahí había una serpiente y se escucha clarito. Obviamente no sé si ustedes lo escuchan, pero yo que tengo los audífonos puestos escucho el ruido de la serpiente clarito. Aquí vas a tener que interactuar mucho con animales. Va a tener que hacer cosas para poder obtener mejores resultados o tener acceso a más cantidad de cosas de las que puedes guardar. Básicamente en todas las franquicias es igual. Ahí con cuidadito porque ya, don't look down. Esto vamos a tener que hacerlo mucho, de hecho esto es parte de, o sea, es una parte bien importante en el juego, porque mientras más torres desbloquees, más visibilidad vas a tener en el mapa, más misiones específicas vas a poder tener acceso a ellas. Y simplemente treparte, romper el candado y sacar la transmisión de los enemigos. Y automáticamente ya ese Radio Tower está desbloqueado. Se van a dar cuenta en el mapa, pues va a aparecer áreas que no aparecían antes, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, yo obviamente esto que estoy explicando, esto es un juego viejo. Esto es un Classic Edition que tiraron en el PlayStation Network a $2.99. Esas cositas, esos tips que estoy dándole para básicamente personas que no han jugado el juego nunca. Y pues si les interesa, pues les comparto algunas cositas. Pero si son personas que ya jugaron el juego, pues es información que ya ustedes tienen. Vamos a hablar de ahora de eso del hunting, bien importante. Bien, bien, bien importante. Como usted se da cuenta, esta es la parte que hemos solamente sacado del mapa. Obviamente estamos empezando el juego desde cero. Pero si mira, pues va a haber unos iconos de unos animales y probablemente se esté preguntando, güey, pero ¿qué es eso? Pues hay distintas misiones y distintas cosas que, como les mencioné, uno tiene que hacer para ganar ciertas ventajas, para tener mejores armas, para tener un mejor holder para tener distintas cosas. Saludos, Tokio. Espero que estés bien. Y una de las cosas que vamos a tener que hacer
a lo largo del juego es interactuar con tiburones y cazar tiburones. En la entrega número 4 hay otro tipo de animales, hay tigres. Obviamente se juega en un ambiente como si estuviéramos en India o un lugar cerca de India. Aquí esto es, pues, obviamente es otro tipo de animales. O sea, como ve, esto es como un dragón de Komodo, esto que está aquí. So, nada, vamos a ver qué hacemos aquí. Él está explicando lo mismo que yo dije, exactamente lo mismo que yo dije. También hay cosas que... Vamos a montarnos en el carro. Yo no me acuerdo si este lo tiene. No, este no lo tiene. En la versión número 4, una de las cosas que más a la gente le gusta es que tiene un auto travel que tú le puedes dar a la palanca y el carro seguía solo. Esto no es el lugar donde quiero llegar, pero era yo dándole a la X como si esto fuera Call of Duty y yo pudiera entrar por la ventana dándole a la X. Hay muchas cosas. Bueno, vámonos a pie. Bueno, vamos a pie. A ver si nos encontramos un animal y salgo gritando. Este tipo de juego, volvemos para los que no han interactuado nunca con un juego así, o con esta franquicia del juego. Estos son juegos con los que tú tienes que dar vuelta, o sea, tú tienes que interactuar. Con otros personajes, tienes que, a lo mejor tú dices, ah, pues siempre voy a guiar el carro, pero no siempre guiando el carro vas a encontrar las plantas y me caí, las plantas que necesitas. De hecho, acabo de escuchar un animal. No te ponga. Y hay que sacarle la piel. Tengo que hacer eso con dos. A ver dónde está el otro. Que probablemente cuando lo ataque se fue. Estoy escuchando. Estos yo los mato así, pero hay algunos que no se van a dejar matar tan fácil con el cuchillo. Así que, ve, ya cumplimos con la piel. Así que vamos a buscar las plantas. Las plantas que
aparecen con las hojas azules, están bajo el agua. Salga a hacer rápido porque se ahoga. Ok, ya tengo una azul, que es lo que me hace falta. Me hace falta una verde para tener todo lo que necesito y volver donde Dennis. ¿Dennis es que se llama? Sí, Dennis. Según el minimap va a ser de mucha ayuda, créame. Aquí tenemos la verde que faltaba. Ahora tenemos que regresar donde el Dennis. Vamos a mirar el mapa. Marcamos el waypoint. Y por ahí vamos. Estos tutorials, pues yo los voy a ir esquipeando porque yo me lo sé casi todo. Pero para beneficio de las personas que no han jugado el juego, mientras vayas jugando y vaya pasando el tiempo, tú vas a ir desbloqueando ciertas áreas en el mapa que te van a permitir hacer un fast travel. En vez de hacer lo que acabamos de hacer ahora, de movernos a pie o movernos en carro, tú puedes ir a ese simbolito y vas a llegar directamente a esa área sin pasar trabajo. Obviamente, mientras más radio towers desbloquee, más rápido van a desbloquearse estas áreas en el mapa y va a ser mucho más fácil moverse. Obviamente aquí estamos empezando. Quiero explorar un poquito, pero ¿qué fue? ¿Por qué salió feo? Tengo que hacer el fast travel obligado. Live in the mission zone. Ok, ya. Sí, pues tengo que hacer el fast travel obligado. Sí, tengo que hacer el fast travel obligado. Ve, eso pasa cuando uno no lee. Cuando uno no lee, pasan esas cosas. Fast Travel Tutorial, vamos a salir de aquí. Vamos a buscar a Dennis porque ya nosotros teníamos las cosas. Dennis, I've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Ahora vamos a hacer el crafting. Now use the plants you found. Craft two syringes. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods. If you are lucky. Now, use the skins of the animals you kill to enlarge what you have. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. One last thing. The Tatawan Mo'op. It is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You can rest along the path. Let me show you how to add to them. With each Tatawan, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now, I will teach you the takedown. El takedown. ¿Dónde está el takedown? Okay. Now I will teach you the takedown.
will teach you to take them. It is done. As you become stronger, each new skill you learn, the power grows. Choose another. Así mismo vamos a cuadrar a un enemigo con el machete. Por eso el día que iba a ser bien útil. Obviamente lo que está tratando de explicarnos es que mientras más juguemos, más vamos a ir desbloqueando tattoos. Y obviamente mientras más skills estemos desbloqueando, nos vamos a dar cuenta de que vamos a terminar el juego. Y el personaje va a tener todos los brazos llenos de tatuajes. Porque cada tatuaje representa un skill que estamos aprendiendo. ¿Ve? Okay. Follow. What's this outpost they've taken Lisa to? The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Masses pirates are bold enough to control the surrounding area. So we're heading into a fight? Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend would kill two pigs with one shot. Two peaks with one stone. That's funny. Solamente tengo dos granadas y el handgun. No me acuerdo si había un arma por allí. Sé que hay balas, pero anyway, tenemos que llegar aquí. Aquí hay que tratar de ser lo más sneaky posible. Obviamente sí vamos a estar sí vamos a estar en gunfights. Supone que con la cámara los podemos estar bien. Perdone, no fue mi intención.
No se dieron cuenta que estoy aquí. Me vieron. Anda, anda. Sí, voy a morir próximamente. Yes. Ya limpiamos el primer outpost. Lisa, where are you? No sé si esta es la mejor decisión, ¿verdad? Pero pienso que puede ser más útil que el handgun. Lisa no está ahí. Impressed? They are very impressed. Not currently available. Why? Where's the doctor? Oficialmente no me acuerdo. Vamos para allá a ver. Pass of the Hunter Quest. ¿Será aquí? No me acuerdo. Hay muchas armas aquí buenas. Yo me acuerdo que había la versión de PlayStation 3, yo tenía unas parecidas, tengo que verlas todas a ver cuál es. O sea, tenía unas favoritas, perdón. Obviamente, aparte de del arco y la flecha, pues tenía una arma preferida. Si mal no recuerdo, la mayoría eran SMGs, probablemente una MP5. Muchas armas que los que jugamos con los Duty pues, probablemente reconocen.
Pero como ve, hay mucho. Vamos a ver dónde salió este símbolo. Aparentemente no es en el outpost. A ver si, ¿cómo yo veo este mapa, mano? Como pueden ver, todo esto son cosas que tenemos que desbloquear. Ah, es aquí. Ya está. Usted ve que poco a poco yo llego. Llego. Que tratarme con calmita. Sí, pero aquí estamos lejos como es. Vamos a tener que utilizar un juego de María que anormal soy. Vamos a darle el tutorial para que se desaparezca. Hay unas áreas en el juego que son bien, bien interesantes. Que después las podemos ir tocando poco a poco. Era, me quedé encajado. Tiene que también estar pendiente que si está tratando de llegar a un sitio, puede ser que se tropiece con enemigo. Yo voy a tratar de evitarlo lo más que pueda. Por el hecho de que estoy empezando, lo que tengo es una sola arma, creo que no tengo casi bala. Vamos a ver cómo podemos tratar de llegar al punto más rápido sin que nos vean. O tratar de interactuar con... aquí hay enemigo. Hay alguien arriba que nos vio. Es gracioso que ellos te insultan. Dice, tengo una bala con tu nombre. Oh, hay un animal aquí. ¡Ah! Es un tigre, si a la madre. ¡Ah! Acabo de morir. Sí. Aquí no solamente tenemos que cuidarnos de la gente o de los enemigos, aquí tenemos que cuidarnos de los animales también. Se me había olvidado que aquí había tigre. Sí, hay tigre. Y como... como es normal, pues estamos aquí de vuelta. Yo no sé si tengo chavo. Yo creo que esos $307 es lo que tengo. Mira, dice que tengo esa pistola. Ok.
Okay, vamos de nuevo. Vamos a ver por dónde vamos a mirar el mapa. Está acá. Pienso que tal vez antes de llegar a donde ella, podemos hacer esta antena. Y para tener un panorama más claro de lo que hay alrededor, supongamos hacia allá primero. Pienso que ahora me siento un poquito mejor armado que con la AK-47. Es una estupidez, ay no. Y eso de los animales es una de las razones por las cuales yo pienso que mucha gente prefiere andar en carro. Ese carro, no estoy seguro si es enemigo. Nos enteraremos ahora. Ellos sí eran enemigos. Ah, oye, güey, eso es otra cosa. Siempre es bueno cuando encuentras cadáveres o cuando estás en un área donde encuentras enemigos, siempre verificarlo. Aquí es interesante porque si usted se da cuenta de eso, está lleno de enemigos ahí, pero vamos a ver si me sale. No, no me salió. Salió, no me salió. Okay. Lo que estaba tratando de hacer antes de que estos zánganos me vieran es que tú le puedes disparar a la jaula de ellos. Ellos van a tener, muchos de ellos van a tener animales prisioneros. Y por ejemplo, en este caso es un oso. So, si tú liberas al oso, el oso puede matar a otros de los enemigos mientras tú estás metido. Obviamente este carro está destrozado. Una habilidad que uno desbloquea más adelante es poder reparar poder reparar. Oh shit. No tengo bala. Tengo que matarlo con las 4 balas que tengo. Logrado. Voy a tener que coger un AK-47 de esas de que ellos tienen porque no encuentro balas. Y me cuentan, ¿ustedes han jugado Far Cry antes? ¿Cuál es, qué es lo favorito? No lo voy a hacer, pero se supone que si le disparo a la jaula, el animal se libere. Anda. Okay, never mind. Anda, acabo de matar a civiles, perdón.
gonna fuck me up. Perdón. Yo no sé si se escucha bien el juego, pero la mayoría de ellos lo que hacen es hablarme mal. Aquí hay plantas amarillas. Después podemos hablar un poquito sobre las plantas. Las plantas se usan para hacer craft de medicamentos. Pues hay algunos que son un poquito más difíciles de explicar. So, después entramos en detalles, pero hay unas misiones en específico que tú vas a ir de hunting. Y puedes utilizar estas medicinas que tú aprendes a crear cuando vas a lugares donde sabes que vas a tener una batalla brutal, donde va a haber muchos enemigos, pues puedes hacer esta otra que dice combat. Eso lo que hace es que el awareness pues te lo pone un poquito más más alterado y etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a lo podemos hablar en otra partida, para no confundir a nadie que no conozca del juego. Esto en la franquicia, en la entrega número 4 también es igual. Yo anterior a este no había jugado un juego de Far Cry nunca, no tengo idea, que a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, no tengo idea si esto ya ocurría antes. Estoy llegando aquí a la, pues no sé si Far Cry 1, Far Cry 2, pues era básicamente la misma temática. Obviamente, si se dan cuenta, yo estoy en un área donde ese radio tower está bloqueado con la señal enemiga. So, por eso en el minimap se van a dar cuenta que lo que se ve es como si fuera agua. Mira, pero... Usted sabe, cuando se quede sin bala, salga corriendo. Porque pues no hay remedio. El remedio es que se va a fastidiar. Muchas de las cosas. Vamos a ver si este tiene. No, este no tiene más balas. No creo encontrar balas aquí, pero vamos a buscar. Muchas de las cosas que usted encuentra por ahí, usted va a decir, wey, espérate, ¿qué es esto? ¿Esto para qué me sirve? Créame, coja todo lo que usted encuentre, porque le va a hacer falta. Incluso para, aunque sean cosas que termine vendiendo, le va a hacer falta. Nunca olvide sanarse. Vamos a treparnos por aquí. Me gustaría, y les tengo una propuesta, me dicen, me pueden dejar en los comentarios si están de acuerdo. Jugar terminarlo, jugar el 4 y terminarlo antes de que salga la versión 6. El 5 lo tengo también. El 5 lo podemos también tratar de jugar. No creo poder terminarlo en los tres, porque son juegos bastante largos, o por lo menos no hacer todo lo que uno tiene que hacer. Tal vez nos podamos concentrar en la historia. Yo pienso que en eso sí podamos terminarlo. Yo brincando por allá no vi la escalera, porque estos son juegos bien largos. Si usted de verdad quiere sacar todos los trofeos y hacer todo lo que se puede hacer en el juego, pues se va a tomar mucho tiempo. También es un tipo de juego que la clave es explorarlo. En el 4, por ejemplo, hay que buscar unas máscaras alrededor del mapa. Y es algo que te puede tomar días. Y obviamente es súper entretenido, obviamente con el reto de los soldados, con el reto de que pues todavía quedan enemigos y los animales.
Pues lo hace súper cool. Fue algo que yo cuando terminé, creo que dos veces o tres veces, la versión 4, entonces fue que empecé a hacerlo por los trofeos. ¿No se da cuenta? Ya este Radio Tower está desbloqueado. Ahora en el minimap se va a dar cuenta de que todo se va a ver diferente. Ahora el minimap pues tiene color, dice dónde hay plantas, dice dónde hay animales, etcétera, etcétera. Ahora ya tenemos varias cosas desbloqueadas, incluyendo el repair tool. Vamos a tirarnos en este. ¿Por qué no me sale la X ahora? Mira que me da miedo que me tire otra estrella. No sé si debería engage a esta pelea porque tengo bien pocas balas. Bueno, son dos, a lo mejor puedo. Sorry. Like your shirt. Bueno, ya por lo menos tenemos 30 balas. Vamos a ver qué hay por aquí, porque yo creo que esto es como un mini camp de ellos. Ay, cuidado con el fuego que quema. Wait, suena estúpido, pero sí, quema. Pues sí, me dicen, me dejan saber en los comentarios si están de acuerdo. Yo pienso que si nos concentramos en la historia, podemos terminar el 3, podemos terminar el 4 y podemos terminar el 5 antes de que salga la entrega número 6 de Far Cry. Obviamente no voy a entrar en Primal ni voy a entrar en New Dawn. De hecho, New Dawn a mí no me gustó. Yo lo borré de la consola y todo. Imagínense. Bueno, aquí tenemos un poquito de ver ya más de visibilidad en el mapa. Tenemos que llegar aquí. Arriba de la montaña. Okay. Vamos a ver algo. Por lo menos pude hacer una. Vamos a ver un carro. Mira, no meto el carro en el agua normal. Permiso. Gracias. Eso no siempre es una buena idea, gente. Sobre todo por el hecho de que a veces ellos tienen. Hay unos mini missions que esos soldados que están en la calle tienen rehenes. Y te dan bastante puntos de experience si lo salvas.
Y mientras menos rehenes mueran, más puntos te dan. Así que eso de arrollarlos no siempre es una buena idea. No siempre uno está de ganas de envolverse en esos líos. Y sigue. Si quieres concentrarte en la historia, pues puedes poco a poco ir hasta cada punto donde el mapa te lleve. Pero si quieres hacer los side missions y todo, pues puedes salvar gente. Mientras más experiencia adquieras, pues más rápido y más fácil se te van a hacer las cosas. Yo desde la primera vez que vi a ese doctor pensé que era extraño. Perdonen por haberlo juzgado. Sobre todo la casa. Ya tengo una Scorpion. Hey Daisy. Ya recuerdo, tengo que ir a hacer una misión a buscar unos hongos para poder curarla porque tiene una infección. Mushrooms in the deep. Vamos a ver en el mapa dónde tenemos que ir. Aquí. Tengo que decir que la entrega 4, aunque todavía se parece mucho a esta, en las gráficas mejoraron mucho. Pues ya no le puse una mira a esto. Gasté 300 pesos y no se la puse. Qué valor.
Here we go. Tengo que nadar rápido, nada rápido. Oh, por poco me muero. This crazy doctor better know what he's doing. Leave your faith. Holy shit. No me acuerdo de esto. Sí, va para allá, aparentemente. Okay. ¿Dónde es que tengo que ir? No me acuerdo. Creo que estoy subiendo por el mismo sitio. Que no quiere subir. Ahora. ¿Qué es esto? ¡Y rayo! Fui en el viaje. What the hell? Es el lago de Dennis. En muchas partes en el juego, así que se van en un viaje. Ajá. Hello.
right? No sé qué pasó. There they are. Y se escogió más estúpido. Saludos, saludos a todos, espero que estén bien. Estamos aquí jugando Far Cry 3. Este clásico, de verdad que yo, de todos los Far Cry, este es mi favorito. Y lo vimos en $2.99 en el PlayStation Network. Y bueno, vamos a comprarlo. Y obviamente quiero tratar de jugar todas las versiones hasta el 5 antes de que salga el 6, que by the way no recuerdo cuando sale. Aquí estamos. Wow. Are you gonna be okay? I've got to talk to the doctor about the others. You sure? Anda, qué fuerte. I can't afford to have Lass's captives here.
by problems for mucho tiempo. Then this is the safest place. You won't think to look for them here. Please, Doctor. ¿Qué fue? Agnes. How can I refuse you? Because they can stay. I've made a double dosage to calm my nerves. Yes, it's fine. Thank you, Dennis. You made this happen. If you're joking. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, listen. The pirates used a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the calm room and listen in on the system. What's the Medusa? It's a satellite dish. In fact, it's a pirate's guard. The path of the warrior, listen. Train your body. But the tower will bring you closer. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver. Nos dirigimos aquí. Pienso que debería tratar de hacer los upgrades para poder cargar una segunda arma. Porque un arma nada más, pues no creo que me ayude mucho. Necesito goat skin. Estoy cerca. Animal no sabe correr. Esto que estoy haciendo, o sea, pudiéramos seguir la historia. Pero hay unas áreas que se ponen bien intensas y obviamente pues queremos tener por lo menos dos armas para poder movernos. Estoy por aquí dando la vueltita a ver si encuentro dos goats para poder utilizar la piel para los upgrades. Aquí hay algunos. Estas se puede utilizar la cámara para identificarlos de lejos. Eso lo que hace es que los marca. Lo mismo con los enemigos, con todos los tipos de animales.
Usted le da en la cruz en el control, le da hacia arriba y los identifica. De hecho, si se fijan, allá hay otro animal. Cuando tienen, cuando le sale ese icono es que son peligrosos, y eso debe ser como un chita o algo así. Se vayan. Ah, ven acá. Esta es la parte que a mí menos me gusta de este juego. ¿Por qué hacerle daño a los animales, bendito? Sí, ahora no la voy a poder usar porque está en el agua. Mentira. Ok. Eso se supone que con esto tengo más dinero. Que necesito para hacer la otra, necesito tapir. Yo creo que para el tapir me falta. De hecho, ya podemos hacer el repelente de animales, pero no quiero entrar en eso todavía, no quiero confundir a nadie. Se supone que cuando hay unas misiones que uno corre peligro. Creo que voy a transportarme aquí, que estoy más cerca. Para entonces seguir con la próxima misión. Como les mencioné ahorita, todas estas cositas se venden, son cosas que tú encuentras por ahí. De hecho, las plantas y eso también se venden, pero yo no las vendo porque las utilizo. Ok, compramos municiones. Vámonos. ¿Por qué aparece algo marcado para allá todavía? Tengo que venir aquí. Yo creo que esto es una misión, que tengo que llevar ese paquete a algún sitio
Supply drop, sí, pero no voy a hacerlo ahora. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Como pueden ver, estamos jugando Far Cry 3. La idea de estar jugando estos jueguitos es poder poder jugar varios de ellos antes de que llegue la versión 6, que el otro día tiraron el trailer y de verdad que estuvo impresionante, sobre todo por el actor que hace el personaje del villano. Realmente él, uno de mis actores favoritos. Yo creo que yo no estoy en ruta. Sí, yo no estoy en ruta. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no voy a poder utilizar el carro hasta luego de aquí. Vamos a ver cómo nos va. Si podemos cogerlo calladito. Pues, uno menos. Vamos escondiendo por aquí. A ver si la cámara nos deja ver el uno a otro. Adentro tienen que haber más. Yo no me acuerdo mucho de esta misión, so voy a tratar de hacerla lo más callado posible. Solamente tengo como 40 y pico de balas, así que voy a tratar de no hacer mucho ruido. Me dicen ustedes, espero que estén disfrutando del stream. Gracias a esas personas que se conectaron. Estamos tratando de jugar todas las entregas de Far Cry antes de que salga Far Cry 6. Sí, como les dije ahorita, tengan cuidado con el fuego porque quema. Vamos a ver si podemos coger a este de sorpresa también. Estoy hablando bajito, no sé por qué. Ahí viene más gente, ahí viene más gente. Mission fail. Sabía que no podía hacer ruido. No me acordaba. No me acordaba.
Yo maté el primero. No sé si va a volver a salir, yo creo que no. Yo tengo la llave. Yo tengo un leve recuerdo de esta misión, pero no estoy 100% seguro, así que por lo menos ya sé, y lo dice arriba, Avoid Detection. Yo no sé ahorita por qué me dio con disparar. Pero lo que no recuerdo es cómo. Aquí hay gente. No veo más nadie. No, no funciona. Muy lejos. A ver, vamos a esperar que aquel se acerque un poquito. Hacerlo ahora, voy a esperar a que lo está viendo. Yo creo que este fue el primer juego que yo jugué que era así. Creo que estamos bastante set. Vamos a ver qué tiene nuestro amigo por aquí. $3, wow. Creo que tengo que entrar. Juro que no veo a nadie. Y a rayo. Ok. Vamos a ver.
está todo el mundo. Sí, creo que me trepo en el que no, tengo que treparme por allá. Sí, avoid detection y yo estoy haciendo ruido del cara. No me juzguen, no me juzguen. Estoy escuchando voces ya. Perdonen que esté callado, es que estoy concentrado en el juego. Pero me pueden comentar en confianza si les gustó el juego, si lo compraron ahora que lo tiraron nuevamente en especial, si lo jugaron en PlayStation 3 como yo. Yo creo que de PlayStation 4 fue que salió Far Cry 4. No estaba disponible, que yo recuerde. Creo que estoy dando una vuelta. Creo que estoy dando una vuelta innecesaria. Vamos a ver. ¿No? Sé que estoy en el objetivo, pero no. No me acuerdo si es abajo. Oficialmente no me acuerdo ya. ¿Será aquí? Arriba. Veo puertas, pero no me acuerdo por dónde es que tengo que entrar. Y dudo muchísimo que sea allá. Meto la pata y dos tipos aquí. Por poco meto la pata. For the radio.
Okay. Eso era lo que tenía que hacer antes de... Vamos a encargarnos de este primero. Permiso. Gracias. Okay, el radio está ahí arriba. Vamos a pasar el trabajo y vamos a dar la vuelta porque te caíste. ¿Cómo salgo? Espérate. Diablo, el recoil de esta pistola está malo. Pistola, no, yo no quiero esto. Qué porquería. Vamos a ver a dónde es que tengo que ir. Vamos a coger el fast travel. Bueno, gente, ya llevamos casi 2 horas. Hoy el stream ha sido bueno, bueno, bueno. Ustedes me dicen qué le parece la idea de jugar Far Cry 3, 4 y 5 antes de que salga el 6.
Yo me pongo a mirar para allá y se supone que mire para acá porque la cámara está aquí. Así que me disculpan esa anormalidad. Nada, qué bueno que pasamos un ratito aquí. Vamos a dejar esta partida hasta aquí entonces y nada, espero poder volver pronto con ustedes. Me dejan saber, como les mencioné, como les pedí en los comentarios, si desean que juguemos Far Cry 3, 4 y 5 antes de que salga la entrega número 6. Yo no estoy 100% seguro y les voy a decir algo. Les soy honesto, yo había planificado no comprar ningún otro juego después de Last of Us. Y obviamente compré este porque estaba en 2.99. Ghost of Tsushima, creo que se llama. Se ve espectacular, las gráficas se ven como otra cosa. Yo me había propuesto no comprar más ningún juego, esperando tener la próxima consola, que es el PlayStation 5. También estaba interesado en el Xbox. Pero luego de la presentación de Sony, pues me gustó más lo que presentó Sony. Sí sé que hay unas diferencias, y que probablemente pues en algunos aspectos la consola de Xbox sea mejor opción. Pero me gustó más la de Sony. También uno de los aspectos que yo obviamente ahora mismo tengo las tres consolas. Tengo el Xbox One, tengo el PlayStation 4 y tengo el Nintendo Switch. Que de hecho en el live pasado dije Wii 20 veces es Switch. Switch. Entonces, pues nada, había tomado la decisión de no comprar más juegos hasta tener la consola nueva, que probablemente sea el PlayStation 5. Pero siguen saliendo juegos buenos, juegos que estuvieron atrasados mucho tiempo, como Last of Us, por ejemplo, o entregas nuevas, totalmente nuevas, como lo es Far Cry 6. Así que nada, gente, yo voy a cerrar este live aquí. Les agradezco a todos los que se conectaron y estuvieron este ratito conmigo. Pueden dejar en los comentarios abajo si desean que sigamos la serie de Far Cry. Podemos jugar el 3, el 4 y el 5. Por lo menos la historia y terminarlo terminar la historia en su totalidad antes de que salga Far Cry 6. Así que nada, gente, les deseo una muy muy buena semana. Se me cuidan.